Invasión Norteña en el estudio, Nacho. Buenos días, gusto saludarle, Daniel. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al programa de aquí, Rogelio. Gracias, gracias, Rogelio, por la invitación. Muchísimas gracias, de veras, te lo agradecemos de todo corazón. Queremos mandar un saludo para todo el Mágico Valle, toda la gente que nos está escuchando por aquí ahorita y que nos está viendo a través de este programa. Es muy grande. ¿Cómo no? Y la frontera norte de México, una tradición ya por muchos, pero muchos años, 37 años de todos los domingos. Ya estamos disecados en la pantalla. Ya los domingos, aunque no prendas el televisor, ahí está la imagen de aquí, Rogelio. No, ya estamos disecados. Como me preguntaba alguien, oye, ¿cuántos años usted? Le dije, pero ya perdí la cuenta, ya estamos disecados ahí en el programa, Rogelio. Sí. Pero qué bueno que son parte de esa tradición ustedes, que vienen con su música tan bonita. Entonces, comentaba, traen canciones rancheras, traen corridos, pero no dejan de esto que es tan bonito, los chotises. Es que esto no debemos de morir todavía. De esto tiene que ir para mucho más, la polca, la redoba, el chotis, el huapango. Tiene que seguir y pues ahí le estamos echando ganas. Cómo no, eres muy amable, vamos con Daniel. Daniel, buenos días, ¿a quién quieres saludar esta mañana? Bueno, un saludo a mi esposa Rafaela y mi hijo Juan Carlos, que me están viendo aquí en Jaranche. Un saludo para ellos y para toda la gente de Linares, que de allá venimos de Linares. ¿Cómo no, de Linares? No, hombre, traen las tradiciones. ¿A ti sí te han llevado desayuno a la cama alguna vez? Fíjate que sí, gracias a Dios. Qué bueno, ¿era alguna noche, algún día especial, alguna fecha muy especial o quieres hacer puntos? Bueno, va incluido los puntos también, pero sí, 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 mi esposa. Qué bueno. Siempre me ha llevado un cafecito cuando vengo de trabajar, claro. Así. Ah, no, lo que sucede es que ustedes llegan en la madrugada. En la madrugada. Los músicos tienen la mejor excusa del mundo cuando llegan a las 5 o 6 de la mañana. Exacto. Andaba trabajando y ya los tienen el cafecito, que a descansar, te quitan los zapatos, acostadito, te llevan tu café. Todo. ¿Por qué se ríen? ¿No le creen? Como que dudan, ¿verdad? Como que dudan, ¿verdad? No, sí. Sí, pero no, sí, sí, cierto, sí, no, sí, cierto, sí, sí, es cierto lo que dicen ellos, sí, lo cierto. Que dicen ellos, por las dos cosas. No, porque no, qué bueno, no, sí, qué bueno, sí, sí. Sí sucede eso, sí. Sí, sí, todavía. Todavía, ¿todavía? Sí, sí hay mujeres de esas. Dicen que no, pero sí, sí hay. Sí hay, qué bueno, las felicitamos. Un abrazo a todo ese tipo de mujeres. Así. En el bajo sexto, ¿a quién tenemos? Hazte para acá, por favor. ¿Cómo te llamas? Rodrigo Montoya. ¿Cómo no, Rodrigo? ¿A quién quieres saludar esta mañana? Oh, especialmente a mi esposa y a mis 8 hijos. Por allí, pues, y gracias a usted por invitarnos. ¿Cómo no? ¿Sí te han llevado alguna vez desayuno? Gracias a Dios que sí. Oye, no, hombre, a todos, al paso que vamos. Sí, yo me acuerdo cuando tenía una gripa tremenda, te llevaron las pastillas también, el agua y en la batería, hazte para acá, por favor, si eres tan amable. ¿Por qué vamos a dejar al de la batería fuera de ninguna manera? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Gusto mío, Rogelio. Feliz. ¿A quién quieres saludar esta mañana? Ok, quiero saludar para la hermana de mis cuñadas. Sí, ¿verdad? Sí. Qué buena onda, la hermana de tus cuñadas, claro que sí. No se quiere quemar directamente. Ella sí me lleva de comer a la casa. Digo, a la cama. Te lleva de comer a la casa. Qué bueno, aunque sea en el patio. Sí. Sí, que... sí, sí te lleva a comer a la cama, sí, sí te han llevado. Sí, sí, sí me lleva a comer. Sí. ¿El desayuno, la comida? El desayuno más que nada, ¿no? En las mañanas. Pues me lleva a Benita. ¿Quién es esa? Todavía está joven. ¿Cómo? Avenita. ¿Quién es Benita? Avenita. Avena con leche. Avenita. ¿Quién es Avenita? Y quiero también mandar un saludo para mi mamá y mi papá. Y a todas las Benitas. Y todas las Benitas. ¿Cómo no? Con todo gusto. Gracias. Eres muy amable. ¿Qué pasó? ¿A quién vamos a saludar? Quiero mandar un saludo muy especial, dice, ¿verdad? Para María Los Ángeles, que cumple años el viernes. María Los Ángeles Martínez. Ella es de por allá del Ejido. Fíjate, es del Ejido por allá, el Palmito, municipio de Río Bravo. ¿Cómo no? Mandarle saludos, que cumplió años el viernes, el pasado, y esperamos que todo haya salido bien por allá. Con todo gusto, claro que sí, un cariñoso saludo, y para todos los que disfrutan esta mañana del desayuno que les acaba de llevar la señora a la cama, así es, y se ríen, sí, todavía, sí, no sé, como que no se la creen, ¿verdad? No, pero sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, ahora, sí, ahora a la inversa. ¿Tú le has llevado a tu señora alguna vez alguna taza de café a la cama? También, sí. ¿También? Sí. Ándale, para que veas. ¿Tú? Sí, pues también. Pues también. Sí, también, sí, 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 también. Órale, viejo, tráeme el café. Y hacer el almuerzo también, en veces nos toca ver ahí, ¿también? Pues hay que hacerlo. Ahora me van a resultar mandilones, pero bueno. Bueno, es lo que dicen, ¿verdad? Ve, tú vas a ver. Y para las personas que cumplen años el día de hoy, acordeón y bajo sexto, sí, señor. Así es que ellos también quieren colaborar. Aquí están las mañanitas para los que cumplen años el día de hoy. ¡Viene! Al estilo regiomontanas, un poquito más sueltas, un poquito más espléndidos, ¿verdad? Un poquito más espléndidos. De Linares. Okay. De Linares, sí. De Monterrey para acá. Ah, un ladito. Okay. Pues muchas gracias, muchachos, por estar con nosotros. Si me permiten, tenemos más comerciales, tenemos más música y continuamos con Aquí, Rogelio.